Es un gusto poder compartir con ustedes acá inicia el punto de encuentro de la ganadería en Colombia. Esto es Empresarios del Campo. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal Rural Satelital, Agrotendencias en toda Latinoamérica, a través de los diferentes canales nacionales y en YouTube en el canal Freddy Empresarios. El día de hoy nos encontramos en el Magdalena Medio. Estamos en el municipio de La Orada. Vinimos hasta acá gracias a la invitación que nos hizo el Comité Cebuista del Valle del Magdalena para dar a conocer el evento que realizarán en el mes de noviembre en su versión número 22, como es la Feria de La Orada. Martín Guardia, presidente del Comité Cebuista del Valle del Magdalena, nos da la bienvenida a nuestro programa. Buen día. De parte del Comité Cebuista del Valle del Magdalena, los invitamos para que disfruten los bellos paisajes y la calidad de los ganados que existen en esta región del Magdalena Centro, especialmente en La Dorada del departamento de Caldas. El Comité Cebuista del Valle del Magdalena es una entidad sin ánimo de lucro que llevamos 22 años realizando la gran feria agroindustrial y ganadera que se hace acá en La Dorada del departamento de Caldas. Para nosotros es satisfactorio ver cómo año tras año va creciendo en cantidad de ejemplares como en la calidad de ellos mismos para la realización de este magno evento. Y especialmente cómo hemos ido creciendo en la cantidad de público, en la asistencia y el acompañamiento que nos hace la gente para que este evento sea mucho mejor. El Comité Cebuista del Valle de Magdalena, que inició hace 22 años, empezamos con el juzgamiento para esta feria con la raza Brahman. Y año tras año le hemos ido incursionando otras razas. En el caso después lo hicimos con la raza Gir. Años más tarde lo hicimos con la raza Gucerat. Y para este año ya cumple 3 años que venimos haciendo también el juzgamiento de la raza F1 cruce para leche. Entonces vamos viendo cómo este evento cada año se crece mucho mejor. Para este año tenemos algo especial, que por primera vez vamos a hacer el juzgamiento dividido. El Brahman blanco aparte y el Brahman rojo aparte, que viene juzgado por un juez internacional, Job Kohler. En cuanto al ganado Brahman y la parte de los ganados Gir y F1 cruce para leche, serán juzgados por el juez Carlos López. Vamos a conocer a continuación los ganados de alta genética que tenemos acá en la zona de La Dorada Caldas. Espero que lo disfruten. Iniciando este recorrido por el Magdalena Medio, la primera ganadería que visitamos es Rancho Luna. Don Fernando García, su propietario, nos habla sobre esta importante empresa ganadera. Buenos días a los ganaderos de Colombia y de todo el mundo que nos observan. La ganadería Rancho Luna se encuentra ubicada en el Magdalena Medio, autopista Medellín-Bogotá, kilómetro 16, vía La Dorada Honda. Es una empresa netamente agropecuaria, dedicada a satisfacer las necesidades de la gente de la zona y de diferentes zonas del país que nos visitan requiriendo nuestros productos. Nosotros, dada la ubicación y viendo las necesidades de la gente, nos dedicamos a producir ganados de diferente tipo. Así que nuestra concentración más importante es el ganado Brahman rojo y Brahman blanco, pero a su vez producimos Gir, Simmental, Angus, Senepol y ganados comerciales y ganados tipo leche. Esta es una ganadería especializada en producir lo que la gente requiere. Dada la ubicación tan estratégica que tenemos, todo el centro del país en una zona netamente ganadera, nos dedicamos a producir soluciones agropecuarias. Rancho Luna es una empresa que nace hace más de 25 años, estamos ubicados en la zona, anteriormente dedicamos solamente a la seda. Y viendo las necesidades de la región, empezamos a incursionar los diferentes productos. Es una empresa donde puede conseguir lo que necesite de la manera más idónea, con la garantía de que se le va a manejar un buen producto a un muy buen precio de acuerdo a las necesidades. Nos ha ido muy bien con los toros nuestros, pero como lo de nosotros lo enfocamos desde la parte comercial y sabemos que los toros extranjeros son más vendedores que los nacionales, entonces hacemos nuestra transferencia y nuestra inseminación con toros americanos que mantengan en el top de la reproducción en el mundo. La raza Brahman, pues para todos es bien sabido, es el rey del trópico y es lo que más usamos en,
en la región y en la zona y en Colombia. Entonces, por eso la base de nuestra ganadería es Brahman Rojo, Brahman Blanco y Gir. Estamos trabajando adicional con la raza cebuina, estamos trabajando con el Gir, porque hemos dado cuenta de que es una muy buena opción para crear animales doble propósito. Entonces tenemos un núcleo de Gir bien importante, una genética muy bien seleccionada y cada día haciendo las cosas de la mejor manera para que le llegue a un productor de leche la forma de mejorar de la manera económica, más eficiente su producción. Dada la importancia de los cruces genéticos y su evolución y de la parte nuestra que somos carniceros de profesión, vimos la necesidad de inducir a la gente a que hiciera los cruces, algo que ya está muy comprobado, ¿no es cierto?, que es con el Angus y Simmental. Entonces, de esa raza la estamos aquí a Trópico, vendemos los toretes para que hagan sus cruzamientos para lograr una mayor eficiencia en la producción de kilos en el caso del Angus. Y para los que manejan la ganadería a doble propósito, con produciendo los cimbras. Adicional a eso, empezamos a manejar una raza que para mi concepto ha tenido poca aceptación por el desconocimiento, que es la raza Zenep, una raza eficiente, llena de cualidades, como que sus toros son de un pelaje fino y que a medida que la gente va haciendo el ejercicio y se va dando cuenta de las bondades de esta raza, va a ser ampliamente utilizada para animales para producir carne. Nosotros en Rancho Luna, viendo las necesidades y los cambios climatológicos tan importantes que se presentan, otra parte del negocio es producir silo de maíz para consumo y para la venta. Y un negocio que está bien arraigado, bien posesionado, la producción de heno. Producimos heno de pangola, heno de Angleton Climacuna y heno de invasoro colosuana. En cualquiera de sus modalidades se cultiva de una manera muy técnica, muy eficiente y con la mejor calidad del mercado. Estamos haciendo nuevamente la invitación para que vengan y nos conozcan, lo que le podamos servir estamos prestos a prestarle el servicio que necesite. Ofrecemos genética bien importante, tenemos la vaca campeona nacional 429 Rayo 85, una vaca élite a nivel nacional, producimos los embriones con el doctor Eduardo Angarita, e igualmente por aquí estamos a la orden, con mucho gusto siempre. Nuestra segunda ganadería que visitamos es Hacienda La Ponderosa. La señora Elsie Plaza, de esta importante empresa, nos va a hablar sobre el trabajo que viene realizando con Brahman Gris y con el Gir. Muy buen día, nos encontramos en la Hacienda La Ponderosa, ubicada en el municipio de Guarinocito, Caldas. La hacienda está dedicada desde hace muchos años a la cría especializada de ganado cebú. Esta ha sido la cuna de importantes ejemplares. Esta hacienda desde sus inicios ha sido parte importante y parte de colaboración para la genética en el país con su vaca 300, su hija la 104 y el Capi 489 raya 2. Nosotros desarrollamos muchos programas como inseminación artificial, transferencia de embriones y fertilización in vitro. Este tipo de trabajo se ha generalizado especialmente para los ganaderos comerciales y para las ganaderías puras que se encuentran en la región y en otras partes del país. La Hacienda La Ponderosa desde hace aproximadamente unos 30 años viene dedicada a la cría de ganado Brahman. ¿Cuál es la razón? Porque es la reina del trópico por su rusticidad y porque es una raza ideal para sus cruces. Hemos tenido toros americanos y también hemos utilizado toros nacionales, inclusive nuestro propio toro, el 489, toros de la cría que nos han dado campeones en pista y han sido muy importantes para la propagación de la raza cebú. Nosotros en este momento, además de la genética, estamos ofreciendo pajillas de los toros de la cría y de algunos toros nacionales. Toretes, toros, novillas, vacas de nuestra genética. A la par del ganado Brahma iniciamos nuestro trabajo con el ganado Gir, que parte de la base de vacas clasificadas.
A estas vacas clasificadas en primera generación se les fue inseminando por monta directa con toros guir puros. Y así sucesivamente hemos venido trabajando hasta lograr un hato bastante reconocido y bastante grande también. Ha tenido muy buenas presentaciones en las ferias. La hacienda siempre se ha caracterizado por estar presente en la mayoría de las ferias, tanto regional como nacional. La hacienda La Ponderosa, a través de sus años de trabajo, se ha caracterizado por tener una genética especializada donde han salido grandes campeones, tanto hembras como machos, y de ahí tenemos una genética bastante alta que la estamos comercializando para todos los criadores de ganado puro, ya sea Brahman o Gir, y también para los criadores comerciales que quieran mejorar su ganadería. Los invitamos cordialmente a que visiten nuestro programa genético, donde podrán obtener la mejor genética tanto de Brahma como Gir en la hacienda La Ponderosa, ubicada a 17 kilómetros en la vía La Dorada Caldas, Guarinosito. Ganadería La Chaquira, en su hacienda Limones, es una importante empresa de esta bella región del país, el Magdalena Medio. Ellos se dedican al trabajo genético con las razas Brahman Rojo, Brahman Gris y Gir. Buen día para todos los ganaderos de Colombia y de toda Latinoamérica que nos están viendo. Nos encontramos en la ganadería La Chaquira, hacienda Limones, en Puerto Salgar, Cundinamarca. Estamos dedicados a la cría del ganado puro, blanco y rojo, además también del ganado gir, lechero y sus cruces. Esta zona de La Dorada y Puerto Salgar está ubicada en el Magdalena Medio. Es una zona que día a día ha ido siendo un poco más central por la mejora en cuanto a sus vías. Ya hoy estamos a 4 horas de Bogotá, sobre el margen del río Magdalena. Esta es una zona ya un poco más plana y estamos a 170 metros sobre el nivel del mar. Es una zona muy ganadera por tradición. La ganadería La Chaquira inició más o menos hará unos 35 años cuando tuve la oportunidad de salir de la universidad y seguir cumpliendo ese sueño que nos había inculcado mi papá. Pues él fue un ganadero de toda la vida en la zona del Socorro Santander. Y vine a esta zona de La Dorada a manejar algunas tierras, como fueron la Hacienda La Ponderosa, donde tuve la oportunidad de sacar 3 campeones nacionales. Y ya más adelante pudimos organizar con mi señora ya la ganadería La Chaquira, criando ganado Brahman blanco inicialmente, y luego ya iniciamos por cosas del comercio, empezamos a utilizar o a usar y a ser criadores del ganado Brahman rojo, que hoy en día es el que nos está dando ese mayor margen de utilidad por la utilización de estos ganados, y ampliamos también a la explotación del ganado Gir. Hemos tenido la oportunidad de llevar a Venezuela ya hace varios años, donde hemos podido acompañar a los amigos de Venezuela con estos animales y han sido campeones nacionales en Venezuela. También hemos podido mandar algunos embriones para Centroamérica. Hemos podido ya iniciar las ventas también para el Ecuador y estaremos acompañándolos en ese país que hoy surge como con esa gran intención de mejorar muchísimo la ganadería. Llevamos en realidad mucho tiempo trabajando con esto, mejorando nuestro ganado y participando de este mejoramiento genético posible para la ganadería en Colombia y poder hacer parte de
lo que siempre hemos comentado, de que acá en Colombia tenemos uno de los ganados mejores del mundo. La idea ha sido la de buscar el abrir nuevas fronteras para poder sanitariamente poder llegar a todo el mundo con esta genética y poder seguir siendo como una despensa mundial de esta genética del Brahman en el mundo. La ganadería La Chaquira les ofrece a todos los amigos ganaderos esta genética de Brahman blanco, que por muchos años hemos tenido la oportunidad de ir mejorando con la utilización de toros bastante importantes como el 4-2, el Dakota, el Charlie Jazz, el 946, su hijo después, el 328, el Atlas y muchos otros toros. Y además ahora la evaluación genética de la Asociación CBU, y con los datos que hemos tenido ya estamos utilizando con mucha confiabilidad los toros colombianos también, como el toro La Vitrina 350, que es un toro que se está utilizando bastante en este país y la verdad que está dando muy bien, además de que tiene un soporte genético bastante bueno. Y así algunos otros toros en Colombia, Fresco, del hijo del Fresco, del 192, toros pues que año tras año que vamos a la Feria de Houston, pues vamos observando la producción de estos toros, y eso ha ayudado a complementar todo este banco genético que tenemos en Colombia, y podemos hoy decir que en realidad tenemos una muy buena producción de estos toros, que ha ido mejorando esta genética en Colombia. La ganadería La Chaquira ofrece hoy una amplia gama genética en cuanto al ganado Brahman gris, lo mismo ya con más o menos unos 15 años con este trabajo. En cuanto al Brahman rojo, también bastante amplia. Sobre todo el manejo genético o este mejoramiento lo he hecho en base a tener vacas. Lo importante de una buena donadora es que esta vaca pueda dar, ojalá con todos los toros que uno quisiera colocarle, y no hacer un mejoramiento de una vaca con un solo toro y un solo toro. Y si ya le colocamos otro, esa vaca no nos transmite lo mismo. Ahí es donde está ese mejoramiento, en poder identificar esas líneas de vacas. Y esa es la realidad, o ese es el mejoramiento que hay que ir identificando cada uno de nosotros en nuestras fincas. Ese ha sido de pronto como la clave que yo he tenido en este manejo de la genética, es poder identificar esas dos, tres o cuatro vacas que son las que nos transmiten, y asimismo coger sus hijas, y ya vamos en las nietas, en las bisnietas. Ese es el mejoramiento, y yo creo que es una de las herramientas para poder salir adelante en esta parte del mejoramiento genético. He ido trabajando con la parte del GIR. Hemos tenido esa vaca importante como la CB Limones Paleta, que hoy es una de las vacas de más importantes que tenemos en Colombia por su producción de leche. Tenemos algunas vacas de algunos criaderos de acá de la zona, y además con estas vacas GIR también ofreciendo este cruce con el ganado Holstein, con estos toros Holstein, sacando este nuevo producto que ha sido el de las novillas plus o novillas girolandas, de este cruzamiento de las vacas GIR con el toro Holstein. Y también ofrecemos este servicio entregando embriones pegados de estas Girolandas Plus. Entonces, pues podemos ver que tenemos un buen portafolio entregando genética Brahman blanca, Brahman rojo y además el GIR y sus cruces. Esta es la vaca tal vez con la que yo inicié la cría del ganado Brahman rojo. Hace más o menos unos 10, 12 años. Ella es la 132/34, tiene 12 años hoy, y de ahí en adelante he ido organizando ya mi hato alrededor de esta vaca. La 192/90 es una vaca hija de la 132 con el toro Derringer. Esta vaca es de muy buen color,
y está transmitiendo ese color en todos sus hijos. La estamos utilizando hoy, ella de un buen tamaño, muy buen color. Una característica de la vaca 132 es que transmite mucha caracterización racial. Las hijas son de muy bonitas cabezas, muy bien caracterizadas, y eso lo transmite en las hijas y en las nietas. La 194 raya 90 es de la misma transferencia de embriones de la vaca 132 con el Derringer. Ella no tiene el color que tiene la hermana, pero transmite bastante color. Ella no tiene ningún problema en la transmisión de color. Esta es la vaca 118 raya 59. Fue de los primeros embriones que se le hizo a la vaca 132. Fue una novilla de exposición. Fue una vaca que le fue muy bien en las exposiciones. Hoy es una vaca que me está transmitiendo también muchísimo. También es una vaca que ha dado con toros diferentes. Este ternero es un hijo de la vaca 118 raya 59 con el 4 raya 95. Un ternero también de un buen color, un ternero correcto, de buen ombligo, buen esqueleto. La 428 raya 74 es una vaca que está hoy recién parida. Fue una novilla que salió también a exposición, una novilla muy sobresaliente en las exposiciones. Tiene más o menos 2 años y ya tiene algunos de los terneros que me han nacido acá, hijos del trovador. Este ternero es hijo de trovador con la vaca 428. Un ternero que está de 4 o 5 meses. Un ternero excelente, muy correcto, de muy buena musculatura. La 307 raya 13 es una vaca muy joven, ella es raya 13. Pero ya tiene muchos hijos ya nacidos por transferencia de embriones, y el desempeño también ha sido bastante bueno de sus hijos. 479 raya 35 también es otra novilla joven que he dejado para el plan de donadoras ya por su genética. Este ternero es de la vaca 307 con el 933. Un ternero que saldrá pues ya a exposición ahora de 9 a 10, está más o menos en 350, 360 kilos actualmente. La 429 raya 4 es una vaca valla, su genética es blanca. Esta vaca se ha trabajado con toros rojos. En Venezuela es la mamá de 2 campeones nacionales con el toro tanque. Don Pablo Londoño es el presidente del Comité de Ganaderos de La Hora. Él nos va a hacer una invitación muy especial a todos los ganaderos para que asistamos a este gran evento que se realizará en el mes de noviembre en La Hora de Caldas. Quiero hacer a nombre del Comité de Ganaderos de La Hora una invitación muy especial a todos los ganaderos del país, los criadores de ganado cebú blanco, cebú rojo, Gucerat, Gir y F1 Plus o F1 común y corriente, a que se vinculen a la Feria Agroindustrial en La Dorada. Los invito muy especialmente para que se vinculen a esta feria, que es de las más importantes de la región central de Colombia. Recuerden que el Comité de Ganaderos de La Dorada siempre se ha vinculado con esta feria, siempre ha sido uno de los organizadores de esta magnífica feria, y pues tenemos a su servicio lo que son el almacén agropecuario y una serie de beneficios para los ganaderos de la región. La media hora más importante de la ganadería en Colombia se despide por el día de hoy. Hemos llegado al final de Empresarios del Campo, dejando una enseñanza para todos ustedes, amigos ganaderos de Colombia y Latinoamérica, de hacer una vuelta por el Magdalena Medio, donde van a asistir a la feria más importante que cierra el calendario de eventos en Colombia. Acá van a encontrar el juzgamiento de Brahman Gris y Brahman Rojo por separado, Gir, Gucerat y sus cruces. La Feria de La Hora los espera. Esto es Empresarios del Campo, porque la ganadería colombiana se lo merece.